peligroso depredador sexual, que además se desempeña como profesor de una secundaria ubicada en la colonia Gaspar Valdés. Esto, el oriente de Saltillo, fue aprendido por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes cumplimentaron una orden de captura en su contra, girada desde el 2019, nada más, al ser señalado de abusar de al menos cuatro jovencitas, todas ellas de 14 años. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia logró la detención de un maestro acusado de violación en agravio de al menos cuatro de sus alumnas de la Secundaria General Número 2, ubicada en la colonia Gaspar Valdés, al oriente de la ciudad. Ulises N. se desempeñaba como docente en el plantel antes mencionado, donde conoció a su primera víctima durante el periodo junio-agosto en el año 2019, tiempo en el que el profesor aprovechó su puesto para enamorar a la jovencita de 14 años. El maestro tuvo su primer acercamiento con la afectada durante el turno vespertino del día 17 de junio del 2019, cuando la niña le pidió permiso de ir al baño, momento en el que Ulises la siguió y antes de entrar al sanitario, la tomó por la cintura y la besó. Ese mismo día, minutos antes de la hora de salida, Ulises le pidió a su víctima quedarse a solas con él después de sonar el timbre, aprovechando esos instantes para de nueva cuenta besarla mientras acariciaba sus piernas. Días después, el maestro se encontró a su alumna al exterior de la secundaria ubicada sobre la calle 11, en la colonia antes mencionada, y le pidió su a su vehículo para trasladarla a su domicilio, trayecto que aprovechó Ulises para besarla y realizarle tocamientos. Una vez ubicado el domicilio de la menor, el acusado realizaba recorridos por la zona hasta que nuevamente se encontró con la niña, a quien amedrentó para convencerla de subir nuevamente a su vehículo, trasladándose hasta un terreno baldío en Arteaga. En ese lugar, Ulises sentó a la menor en el asiento trasero y aprovechando la obscuridad de la noche, procedió a retirarle la ropa y consumar la violación, provocando en la menor un intenso sangrado que la asustó. El maestro la tranquilizó y le pidió que no lo acusara, pues se trataba de algo normal, al ser su primera vez. Después acudió a una farmacia y le compró la pastilla del día siguiente para que se la tomara en ese preciso momento. A raíz de este hecho se emitió una orden de captura desde el 2019. Sin embargo, el maestro no había sido localizado, sino hasta en días pasados, que se logró su ubicación, cumplimentándose la orden de aprehensión para ser trasladado al cerezo varonil. Luego de su captura, la noticia trascendió entre compañeros de la secundaria y salieron a relucir tres casos más que ya se integran para añadirlos al proceso judicial en su contra, que al momento se encuentra en la etapa de investigación complementaria, que concluye en dos meses y medio. Para Telezócalo, Daniel Revilla.